Buena carrera, muchachos. ¡Vamos a subir con Partner Limpa con nosotros! Partner y yo, o sea, juntos ganamos todo lo que queramos. Y todo es porque entrenamos muchísimo, por eso. ¡Obvio! Por eso me fascinas, pececito. Porque me costó mucho trabajo que picaras el anzuelo, ¿eh? Bueno, pero valió la pena. Creo que hasta ahorita han sido las tres mejores semanas de mi vida. Oye, ya se me acabó el refresco. ¿Vamos por más? Vamos. ¿Quieres? Sí, porfa. Ya sabes que nos encanta estar bien hidratadas. Ok, traigo. Qué bueno que Armando nada bien, ¿eh? Porque si no, se aburría con toda la baba que daramos por él. Es que Armando me encanta. Pues ya deberían andar. Pues por mí no hay problema. La neta me latería cañón, se escuchaba. Pero pues, Armando no toma la iniciativa. Ay, pues tómala tú. Este era del uno que tú y Armando anduvieran. Porque así saldremos en parejas. ¡Los partners con las sisters! Partner, si fueras tan malo para correr como lo eres para llegar a la Niria, estaríamos muy mal. Mira, sí me late, pero pues tú sabes que a mí me gusta darme mi tiempo. ¿Tu tiempo? ¿Pero tiempo para qué? Estaría increíble que saliéramos los cuatro juntos. Si salimos los cuatro juntos, ¿no? Sí, pero una cosa es salir como amigos y otra cosa es salir en parejas. Ya, anímate, llégale. Uy, qué lindo se ven a tener y Omar. Cómo me gustaría tener un chavo. Sí, al verlo se antoja, ¿no? Sí, besarte con el chavo que te gusta sería mega romántico. Verdad es un buen, Armando. Es un lindo. Lidia, yo quiero ser sincero contigo. Además, es una chava súper linda y me gustas, pero pues ahorita no estoy pensando en tener novio. No te entiendo, si dices que te gusto. Sí, pero es que ahorita estoy enfocando en los deportes y siento que te lastimaría. Eres mega lindo. Sí, gracias, niña. Tú también eres muy, muy linda. Pero pues ahorita yo creo que estaríamos mejor como amigos, ¿no? Pues qué chido que seas así de sincero y bueno. Está bien. Por el momento sigamos siendo amigos. Partner, ya están acercando los intercolegiales y siento que deberíamos entrenar muchísimo más duro. Pues sí, pero la bronca es que no tenemos nada de tiempo en la alberca del cole. ¿Qué te parece si te invito a mi casa y ahí entrenamos? ¿Y ahora qué te fumaste si nunca me has invitado a tu casa? Bueno, pues es que nunca se había dado la ocasión, pero en mi casa hay alberca y podemos entrenar perfectamente. Aparte, mi mamá cocina muy rico. Órale, pues ya aprovechamos, ¿no? Ahora vamos a comer y a entrenar en la alberca tuya, ¿va? Perfecto, vamos. Oye, está padrísima tu casa. Está padre, ¿no? Mira, esa es la alberca. No es olímpica, pero nos va a funcionar muy bien para entrenar. No, pero está súper bien. Es grande. Sí, en el cole no tenemos nada de tiempo. Aquí va a estar súper bien. Hola, ma. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Ni te vimos nadar. Ay, bueno, pues, si como tú nadas me lo heredaste, pues yo soy una sirena. Ma, te presento a Armando. Es mi partner. Lo invité a comer. Ay, hola, Armando. Qué gusto conocerte. Omar habla tanto de ti que siento que ya eres el hermano que nunca tuvo. Bueno, muchachos, yo los dejo porque me tengo que poner a trabajar. Ok, ma. ¿No? ¿Ya se va? Ay, hasta que dices algo. Llegué a pensar que no hablabas. Y no, no me voy. Desde que me divorcié, prácticamente tengo un negocio que trabajo desde aquí, desde mi casa. Bueno, pues ahora sí los dejo. Ahorita nos vemos, ma. Sí. Ya cierra la boca. Digo, porque si no te vas a ahogar. ¿Ahogar? ¡Obvio! ¡Ah! Por eso traigo, Omar, ¿eh? Traigo mi celular. ¡Me vale! Está riquísima la cena, ma. Como siempre, te luciste en la cocina, mi amor. ¿Y tú no me vas a echar flores por mi cena? Sí, mami, te quedó muy rica. Ah, pero la mamá de Omar también cocina muy rico. Oye, pero si siempre has dicho que la mejor cocinera del mundo soy yo. Y la hice pensando en ti. O sea, sí me gusta, ma, pero es que deberías probar la casa de la señora Selina. Está deliciosa. La mamá de Omar es súper divertida, atenta, cocina muy rico y está guapísima. Ay, pues entonces ya voy a llorar porque no te gusta cómo cocino. No pelees a mi broma. A mí sí me encantan tus comidas. Ya ves, nadie te va a dar cariño ni a consentir como tu mamá.
Oye, ahora sí los chavos contra los que jugamos, mira, no nos contestaron ni un saque, eran muy malos. Sí, eran muy malos, pero... ¿Y tu mamá no está? ¿Qué? Claro que estoy. Ah. En cuanto Mar me habló para decirme que venían para acá, les preparé una limonada porque me imagino que deben de venir sedientos, ¿verdad? Qué linda es. ¿Cómo? No, qué linda por prepararnos la limonada, ¿no? Qué detallazo. No me lo agradezcas. Eres un campeón y a los campeones hay que consentirlos. Gracias, mamá. Muchas gracias. ¡Ey, partner! ¡Muy bien! Hoy cruzaste la alberca muy rápido y eso yo tengo que reconocerte. Pues es que hay que llegar rápido a tu casa, ¿no? ¿Rápido? No, pero si no hay ninguna prisa. Siento que ya quieres como que te adoptemos o algo así. Es que por fin acortaste una flor de tu jardín y pues hay que aprovechar tu albercota para entrenar. Ah, tú lo dijiste. Era una flor más, no todo el ramo. ¡Ay, ya quédate! ¡Vámonos, Omar! ¡Ay, me chocan estas cosas modernas! ¡Hola, ma! ¿Qué pasó? No sé. Mira, le piqué esta tecla y ahora ni para atrás ni para adelante. Si quiere, yo le puedo ayudar. Sé algo de compus. ¿Ah, sí? Ay, mil gracias. A ver. No, sí, ¿eh? Y luego me das unas clasecitas porque, bueno, para la tecnología soy malísima. No, y vas a aprender del mejor. Así como lo ves, es muy bueno para eso de las compus. Puro 10 en informática. ¿De veras? Sí. Ay, qué mono. Aparte de buen deportista, buen estudiante. Oye, pues deberíamos estar en contacto por internet. Así si se me atora algo, pues me ayudas. Claro, o sea, le agrego a mi perfil de mi red social y ahí me busca cuando quiera. Bueno, ya quedó. ¿Ya? ¿Ya? Ay, eres un sol, te juro que estaba a punto de aventar la computadora. Cuando quiera, a mí me encanta hacer cualquier cosa por usted. Bueno, para agradecerle lo padre que es conmigo. Qué lindo es tu amigo. Omar, ya estuve checando unas ideas en internet que va a quedar la presentación de tu mamá, lo que sigue de bien. Me da mucho gusto que le estés echando la mano a mi mamá. Ya te diste cuenta que no es muy buena en eso de las compus. Pues para lo que gustes, brother. Como siempre con ese matadito de las compus, ¿eh? Ay, es que deberías conocer a la mamá de Omar. O sea, la señora Selina te da de comer y aparte cocina muy, muy rico. Muy. Te da refrescos, o sea, platica conmigo. Hasta ya la agregué a mi red social para pues, cualquier cosa que ocupe. Uy, cuántas porras para la mamá de Omar. Es que deberías conocerla, es del uno. O sea, se merece todas las porras. El coche pasó, nos hizo entrenar demasiado. Es que si no invente, nos puso a dar como mil vueltas a toda la pista. Ay, chicos, qué bueno que llegaron. Les organicé una tarde de pelis. Gracias, ma. Ay, padre, no, las vamos a pasar del uno. Cita. A ver, espérame. A ver si te gusta esta. Hola, pececita, ¿cómo estás? Ah, claro, me late la idea. Déjame, le digo a mi partner, ¿va? Dice Atenea que si quieres ir al cine con nosotros. Ay, partner, es que la neta no me late, no quiero hacer mal tercio.